Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola y tengo dos preguntas. Siguiendo con el tema de la pandemia, si observamos la mal llamada influenza española de principios del siglo pasado, en su tercera ola atacó sobre todo a los lugares periféricos del mundo, donde fue terriblemente letal. Y estamos viendo un poco esta situación ahora, en que Asia, el Mediterráneo Oriental, el sur de América, están aumentando muchísimo los casos, en particular con el protagonismo en este sentido de Brasil y de la India. Yo recuerdo que cuando fue el acto por Vicente Guerrero en el convento de Calpulalpan, y antes hubo una conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, estuvo presente el embajador de la India. Y él comentó que, como ellos tienen una fábrica de vacunas muy grande, estaban compartiendo sus vacunas con 21 países. Entre ellos llegó una dotación aquí, creo que de AstraZeneca. Y ahora ellos tienen una situación verdaderamente muy difícil. Son el segundo país más poblado de la Tierra y ayer tuvieron 375 mil casos. Entonces, nuevos casos. Entonces, el gobierno de Biden ya decidió apoyarlos con algunos elementos médicos. La pregunta sería si aquí se va a tener alguna acción de solidaridad con la India. Ya lo estamos haciendo. En efecto, es una situación que lamentamos mucho lo que está sucediendo en la India, como en Brasil, ya en el caso de Brasil han disminuido los contagios, pero también tardaron mucho tiempo padeciendo de una nueva ola de COVID, también con ese número de fallecidos aproximados, hasta de 3.000 personas que perdían la vida por día. En el caso de la India está así. Nosotros hemos ya manifestado nuestra solidaridad. Lo hizo la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos expresado nuestra solidaridad al presidente Modi, que se ha portado con México muy solidario, muy fraterno, incluso en lo personal. Cuando yo fui afectado por el COVID, él expresó su solidaridad. Es un gobernante muy querido. En las encuestas que se hacen sobre el prestigio y la popularidad de los presidentes, él encabeza la lista, es de los mejores calificados del mundo. Cuando se nos presentó una situación difícil, la segunda ola, recurrimos a ellos, nos ayudaron, nos mandaron vacunas, en efecto, de AstraZeneca. Y de qué manera nosotros ahora estamos pues apoyando, aún con nuestras limitaciones, pues quedaron en el contrato que se hizo con ellos de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas, y ya les mandamos a decir que no las vamos a necesitar, que comprendemos la situación de ellos. Entonces, es una forma de expresar nuestra solidaridad. Ya nosotros ya estamos resolviendo de que no nos falten las vacunas, vamos bien,
si les parece, aunque nos vamos a adelantar, pero esto no se informa los martes, podríamos poner el cuadrito sobre cómo andamos en vacunas. No, del número de que se ha recibido de vacunas por país. Ah, los países. Esto es, aun cuando nosotros tenemos alrededor de 20 millones ya, no van a salir todas las dosis porque a lo mejor no está actualizada la lista, pero da una idea. Y lo importante pues es que no vamos a detenernos la vacunación. Ya ayer nos confirman que tenemos 600 mil vacunas más de CanSino que son para maestros. O sea, terminamos este fin de semana, así estamos, y continuamos con otros 5 estados vacunando para maestros. Tenemos en total alrededor de 20 millones, o sea, tenemos vacunas. En el caso nuestro, el caso de la India, pues su situación es difícil porque es mucha población. Sí, 1.300 millones. Sí, es el segundo país en población en el mundo, después de China. Y sus tasas de crecimiento poblacional están proyectando que podrían ser en poco tiempo el país con más población en el mundo. Entonces ahora están pasando por una situación difícil. Ayer, sí, así estamos. Córrela. Despacio. Así está. Muchas gracias. La segunda pregunta en un tema.